La nueva y moderna sala de emergencias del Hospital Departamental Gaspar García Laviana de Rivas tiene 1.100 metros cuadrados de construcción y cuenta con diferentes áreas especializadas para atender de acuerdo a la necesidad de los pacientes. Tenemos las especialidades de medicina interna, cirugía, pediatría, vamos a tener también ortopedia. Eso conlleva los diferentes consultorios. Contamos con un área de clasificación y área de shock tanto para adultos como para pediátricos. Cuenta con unidad de atención a febriles que está diferenciada tanto para adultos como para niños. Así también áreas de procedimiento para adultos y niños de igual manera. Todas estas áreas cuentan con equipos tecnológicos especializados para atender de manera oportuna y evitar la pérdida de vidas por diferentes causas. Tenemos equipos de alta tecnología, equipos nuevos, ultrasonidos a color para el área de choque. Tenemos dos áreas diseñadas para choque para las personas que vienen accidentadas, que vienen graves y que necesitan una atención priorizada. Igual incluimos una sala de espera para 40 personas. Evidentemente tenemos mayor capacidad, dado que ahora va a ser una emergencia con especiales permanentes. Y al igual que tenemos unidades de transporte como ambulancias nuevas, capacitadas para lograr dar apertura y mejor atención a los pacientes. La obra fue inaugurada en presencia de autoridades departamentales y de salud, además de las familias ribenses, quienes se encuentran muy contentos con este avance. Rivas está de fiesta, tenemos los mejores equipos, las mejores consultas generales y los mejores exámenes, van a ver. Bendecimos esta obra, porque esta obra es del pueblo, esta obra la necesita el pueblo, esta obra Dios la ha dado a nosotros para que no podamos estar bien, cómodos, recibiendo esta salud en este lugar. La inversión total de este proyecto es de 81.3 millones de córdobas. Con la inauguración de esta nueva área de emergencias del Hospital Departamental de Rivas, se continúa fortaleciendo el sistema de salud, beneficiando a más de 100.000 habitantes de cada rincón de este departamento del sur del país. Raquel Arce, TV.